Vamos a ir solo al FR y truco, entonces. No, yo decía la Rancher porque podíamos cortar calles con eso. Es un tipo, o sea, no creo yo que sea muy... Que sea que haya que dar mucho... que haya que dar tantos movimientos, coño, que al fin y al cabo es un tío que le vamos a coger por sorpresa, ¿sabes? Sí, por eso. Vamos entonces. Vamos. Bronx, subite a la FBI Rancher por el barra abrir. Sí, si no se buguean. Adelante. Me ocupo de los códigos 6. No quieren. Aún no. El informe voluntario. ¿Oposición? Vale. No, está bien, así, gracias. ¿Por dónde es, tío? No conozco esta comisaría, Viaco. Coño, por aquí. Siempre se toca. Bombero. Siempre. Aquí, aquí. Aquí. Ay, coño. Carajo, ¿qué es este interior? Ávila Guiano. El de la sheriff. ¿Lo vas a aplicar afuera o dentro? Adentro. Vale, a ver, escúchame una cosa. Necesitaremos una burrito vacía para llevarnos los productos, todo lo que es el laboratorio. Vale. Por eso te dije que íbamos con el burrito de Iggy. Te esperamos.
Sí, estoy yendo ahí, estoy saliendo. ¿Dónde estáis? Ya me perdió la madre. Me pierdo, tío, en esta comisaría de mierda. Aquí, mira, aquí, aquí. Y le marqué con re. Tú no serás tonto, ¿no? Mierdoso. Mira, más fácil. Ya, ya, huevón. Ya te voy a teleportar. Listo, vale. De roles. Espero estar grabando, a ver. Sí. Estoy grabando, silencio ahí para que quede guapo. Legal. Estaba por abrir el mío. Cuando me refiero a una fuga o entrada extra, es que por ejemplo ahora los del SWAT tienen un sistema para poder entrar por el terraza o bien por el huir, utilizando el mismo comando, vamos. Gracias. What? Pongámonos el numerito arriba. Cosa
Voy a echar la gasolina esto rápido. Apagar el motor y se lo he hecho. Me ocupo de poner los conos de cada puerta. Ah, creo que es chiquito la cosa, así que... Vamos, 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 vamos. Voy a que está... Momento para cargar gasolina. ¿Pueden frenar? Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Coche. Dos burritos. Vienen por su carril correcto, así que cuidado. Estarán cagadísimos, o sea, si le paramos encontramos de todo. No creo, son de reto. Ajá. Ajá. Pero cayó uno, ¿sí? Esperen, esperen. Cayó uno. No, me aplastaron animales. Nunca falta. Ah, bravo. Carajo, y se murió. ¿Podés revivirlo? Se asustó. Bombero, te acabamos de encontrar un fallo en la Play Truck. Queríamos que revivan a Sally. Silencio un momento. Aquí ya hay que separarnos de Maki porque ya estamos llegando a Glenpan. Así que aquí hay que tener cuidado. Reviva este marico. Lo muerte al. A Sally. Y de 117. Aquí de lo llevo. TP 174. 74. Atento al radio. Me dieron mal el virtual y todo, eh. Ya. Punto de llamaría de nuevo. Ya. Confirmo. Dick tiene visual ya de. Del premio, así que ojito. Vale, todavía no se mueve. Se ha desconectado voluntariamente. A ver qué pasa. ¿Estáis viendo, no?
darle caña. Más y entramos. Vamos a esperar un poquitico. Y deben ser esas casas. No hablen y se susurran. Vamos, vamos. Tenemos contacto. Ahorita sacó una pipa y nos mata a todos. Atentos a la mano derecha. Procedo con Arturo. Qué puto susto se ha llevado, tío. Joder. Si es que se escuchara el sonido de la escopeta desde adentro, sí, sería lo suyo. Se escuchara el rol de cuando rompéis la puerta, pero. Aparece un mensajito amarillo. Sí, sí. Pero no se escucha ruido, eso estaría bien hacerlo, un ruidito. Sería bueno. Sí, es que de afuera se escucha tremendo escopetazo al reventar. En realidad se puede. Cada vez que se haga, se coloca un sound frame, así como el de la casa. Se podría hablar con Doomer, a ver qué tiene por ahí. Se puede, sí. Pero... cuesta. Mira, aquí está la tarea. Lo mismo que lo del chat. ¿Esto es un mueble o qué? No, colocaba a Rubir y vas a ver. Ah. Ah, parece. Mira qué bien. Limpios ambos. ¿Y qué cargo le va a poner? Ajá, eso. Vale, el tipo me rodeó. Son dos personas nada más, ¿no? Porque sí. A mí me pareció como que se removía el ID-105. El tipo me ha roleado que los fardos y los botes que hay contienen, que no sé lo que es, contienen baking soda.
Baking soda. Soda cáustica. O sea, para hornear. Para eso mismo, levadura. Vale. Para diluir la coca. Vale, vale. Sali sabe el tema. Leele los derechos a alguno, México. Tío. Pero y... no porque sea mexicano, cabrón. Estuvo bien, ¿no? Un operativo tranquilo y bien montado. Quedé contento. Esto llenó mi fin de semana. ¿A qué unidad lo subimos? A burrito. Vale, nos llevaremos lo que son los fardos, los botes. Y lo que son los muebles, bueno, pues se los dejamos. Porque al fin y al cabo los muebles no son ilegales. Pero los fardos y sí, todo eso. No hay nada ilegal tampoco en el armario. Pues todo rol. Claro. Espera. Tengo un plan. Cuando lo suban a los atrás, saquenle las esposas, si no, no pueden subir. Y después se las ponen cuando estén adentro. Yo hice eso con Arthur. Tenía pensado montar la noticia yo solo, pero bueno, si quería hacerla por el SRTV. Se pueden hacer de dos formas. Lo puedo hacer con RRPP si quieren. También. Listo. Una fotito de los sospechosos de las caras sin de frente no vendría mal, ¿vale? Para la noticia. ¿Cuál es esta animación, Romeo 5? Cámara 5. Sacar 2. No, sacarte. Ah, Romeo 5, mi idea. Bueno, si me contesta. Si le sacan una foto con Monza ahí bien bonito, me la pasan. Tomar una foto desde el interior. Vamos a lo del bar, bombero. Momento. No. No nos están diciendo que... que vayamos. Vente, Sally. Quiero que mueras de nuevo. Oye, voy a tomar una foto, espera. Claro.